Gonzi, ay, qué grito, ¿cómo estás vos? Sí, perdón, que estaba bien, viajando con la imaginación. Ay, no, hiciste un tremendo recorrido. Me viajé todo, y ¿viste? Sí. Después. Japón, los países escandinavos. Ni el 195 no, de destino a destino se animó tanto. A tanto, no. Increíble, qué increíble. Tailandia, qué lindo, sí, Tailandia es hermoso. No conozco. Ah, divino, unas playas. Conozco la Teja. Unas, sí. Y Ecuador. Ecuador, bueno, donde vivo. Y después, bueno, ahí en la, por donde van los ómnibus. Y bueno, ¿cómo te sentís con el empate de ayer? Y bueno, un poco mal porque lo pedí. Claro. También dije que si no se podía un empate, que ganara Uruguay. Claro. Entonces, cuando me acordé de esa otra parte, me quedé tranquila. Ah, bueno. Así que hoy Chari está tranquila. Y sí, bueno, sí. Qué bueno. Y sí. Y vino con una nueva columna, porque hoy es miércoles. Y decidí que hoy es un día especial para hacer un nuevo lanzamiento en exclusiva. ¡Opa! Porque me lo pidieron mucho. Me olvidé de poner en Instagram, se vienen cositas. Cosita, porque es uno solo, pero es grande. Así que les voy a presentar en exclusiva en este programa mi nuevo producto, que lo tengo por acá. Ahí voy, porque hoy pesa. Ah, es grande. Con ustedes, el nuevo shampoo de pelo Alejandra. Pero shampoo. Me decían, para cuando vi, pensé que un shampoo era jugo de naranja, pero... No. ¿Pero cómo vas a hacer un shampoo de este tamaño, Chari? Sí, porque todo el tiempo me pregunta, ¿viene en bidón de 6? ¿Viene en bidón de 6? Es un bidón de 6. Es un bidón de 6, sí. Es un bidón de 6 litros de shampoo. Sí. Pero, Chari, eso es un... Ya podés tener el nuevo shampoo Alejandra. Claro, compras esto y te olvidás. ¿Por 15 años? Bueno, depende. Chari, ¿vos? Bueno, vos no tenés pelo largo, pero... Pero... No, claro. Alejandra, shampoo, sí, de pelo, dice acá. Ahora les compartimos también las etiquetas en la pantalla. Y veo, y me llama poderosamente la atención, porque hay una mazor, un choclo. Sí. Con olor a choclo dulce. Sí. Y dice con olor a choclo dulce, y hay como... El único shampoo en el mundo con olor, sí, a choclo dulce. Y además... Sí. Hay como una onda de líquido que cae sobre el choclo, que viene con granitos de choclo. Sí, porque tiene choclo. Nuevo envase, 6 litros. Ah, tiene choclo. Shampoo para pelo teñido, con puntas secas, semiondulado, casco graso, poco volumen, cuero cabelludo no sensible y no mucha caspa. El que tenga todo eso en el pelo. ¿A todo eso? Sí, claro. Ah, si te falta alguna. Si tenés pelo teñido, con puntas secas, semiondulado, casco graso, poco volumen, cuero cabelludo no sensible y no mucha caspa, este es el shampoo para vos. Ah, claro, como no es muy segmentado. Bueno. Muy segmentado, Chari. Abajo dice aptos celíacos. Sí. Hipertensos, sí. Miopes, sí. T4 y pie plano. Sí, todo incluido. Es impresionante. ¿Y tiene parte de atrás? Sí, tiene parte de atrás también. ¿Tiene parte de atrás? ¿Querés que la lea? Sí, sí, ¿crees? Qué elegante el envase. Es muy elegante. En la parte de atrás... De dice, perfume, es como de perfume. Como de perfume, sí. Que dice parte de atrás, ¿no? Modo de uso. Colocar en pelo sucio y mojado una taza y media de shampoo Alejandra. ¿Cómo una taza y media? Hay que ponerse mucho, Chari. Pero... Una taza y media. Claro, con razón. Para cada efecto. Con razón viene tan grande. Claro, claro. Refregar fuerte, enjuagar con agua. Repetir 2 o 3 veces más para una mejor limpieza. Sí. Ah, ¿se te van? ¿Qué, 3 tazas? Claro, por lavado no. Casi 5, Ale. Es taza y media. Ah, taza y media, claro. Taza y media, casi 5 tazas por lavado. Sí. No le había prestado atención. Advertencias. No comer aunque huela rico. Ajá. Capaz de dejar de usar en caso de que salgan ampollas. Está bien, es un buen consejo. Ingredientes: el shampoo y capaz algo de choclo. Este, olelo. Lo voy a oler porque... No, sí, no, este no estaba terminado, no tiene... Huele a choclo dulce, ¿no? No distingo. Es muy choclo dulce. Es muy choclo dulce. Es muy choclo dulce. Cerralo bien. Sí, sí. ¿Por qué Alejandra es otro de mis homenajes? Ay. Alejandra era la verdulera de mi barrio de cuando era chica, que un día me vendió una bandeja de frutillas que en el medio estaban unas cuantas con hongos y de afuera no se veía. No. Me hizo la caída y yo le deseé que alguien le toque timbre a las 4 de la mañana jugando un rinraje. Hoy, arrepentida, decido homenajearla para pedirle disculpas y lo hice con un shampoo. Porque Alejandra era una hija de su madre, pero tenía buen pelo. Y una cosa no quita a la otra. Y con esto les estoy deseando que ustedes tengan un pelo como el de Alejandra. Qué lindo mensaje. Es un lindo mensaje. Qué lindo mensaje. Traje una publicidad. Hoy no está la mula. Es un poco larga, pero capaz que puede llegar a salir al aire. A ver.
Llegó el nuevo shampoo de pelo Alejandra. Te tenís y además tenés las puntas secas, semihondas, con casco graso, poco volumen, cuero cabelludo no sensible y no mucha caspa. Este es el shampoo para vos, o mejor dicho, para tu pelo. Los granos de choclo penetran en el cuero cabelludo, atrapando la mugre del pelo y eliminándola para siempre. Descubrí la tecnología del choclo y su poder de limpieza, dejándote el aroma de un riquísimo plato de polenta por horas. El choclo nació en la India hace como 7000 años atrás. Por eso, shampoo para pelo Alejandra no solo es un shampoo, también es historia. Shampoo Alejandra, en venta en farmacia, de la blanqueada. Una que está por Arrieta, no, la otra. Vienen bidón de 6 que tanto preguntaban y preguntan y preguntan. Bueno, y además tengo una promo que les voy a mostrar, que es comprando 8 bidones. Sí. Te llevas de regalo una panera. Ahí está la promo. Pero conviene. La promo. No, lo que va, sí, dale. Conviene, pero qué linda la panera. Son 42 litros de shampoo, ¿no? Y después otra promo que es 16 bidones. Claro, 16. Dos paneras. Te conviene la de 16, que es. Pero es lo super mismo. Super promo y super mejor promo para cuando la vayan a pedir. Ah, 16 bidones. Sí. Preguntas frecuentes. ¿Vienen bidón de 6? Sí. Sí, bueno. ¿Mancha la ropa si te bañas vestido? Sí. ¿Puedo bañarme con shampoo Alejandra si ese día comí choclo? No, porque es un exceso de choclo. Claro. ¿Qué pasó con la promo del bidón que venía con dos bolsas de cal de 25 y un monocomando de caño alto de regalo? No salió todavía. Si me llamo Alejandra, ¿hay descuento? No. Pero si te llamas Alejandra, trabajas vendiendo frutillas, hay 5% en el envío. Es de locos. ¿Esta claro. promo? Es de locos. ¿Puedo bañarme con shampoo Alejandra si tomo T4? Sí. Y traje unos penetes. Ah, bueno. A ver si puedes hacerme un penete. ¿Ah, yo? Ah, le trajiste las hojitas. A ver, bueno, dice: ahora amo lavarme la cabeza desde que Charito creó shampoo de pelo Alejandra, no paro de bañarme. Lo compras, te lo pones en el pelo, lo enjuagás y listo. Tu cabello hermoso. Acordate, shampoo de pelo Alejandra. No es una crema de enjuague, es un le faltó el pu. Bueno, acá traje. Se parece mucho a la de ambos las alarmas. Justo hiciste uno parecido recién, me parece sospechoso, capaz que me leyeron. ¿Conocés el nuevo shampoo de pelo Alejandra? Tiene todo, tecnología del choclo, rico olor, suavidad y shampoo. ¿No lo tenés? Pedila no gratis a la farmacia que la vende y usala en todas tus duchas. Shampoo de pelo Alejandra, nuestro shampoo país. Y tengo un tercero. Uno más para vos. No sé si está bien esto que vos copies, muy parecido. Empieza el calor y el shampoo Alejandra está pronto para recibirlo. Pasa por la farmacia que te dijimos antes a conocerlo y encontrar el shampoo más canchero y divertido para esta temporada. Shampoo Alejandra te espera en la farmacia que está en venta. En esa farmacia que dije recién, la única farmacia que lo venden exclusiva, o en la web de la farmacia cuando se haga una web. Shampoo Alejandra. Es muy similar al de Razi este. Ah, bueno, no sé. Después les comparto el Instagram para que lo tengan. Y bueno, tengo un testimonio de personas que han usado. Alejandra, vamos con el primero. A ver. Hola Alejandra, acá Nole. Me muero que ahora también me cuidas el pelo, Chari. Tan genia ibas a ser. Me encanta Alejandra, amé su aroma. No lo pude probar todavía porque no me dio para lavarme la cabeza. Salí apurada. Fortunato tenía un taller de cupcakes saludables para conejos. Y Ferman no podía, entonces, bueno, fui yo. Pero hoy de noche lo pruebo y mañana te mando un mensajito. Besito a todos, te quiero. Ahí el primer testimonio. Hay otro testimonio más. Hola, soy Eric Clapton y me encanta el shampoo Alejandra de pelo. Un saludo a todo M24. Eric, qué emocionante. Uno más. A ver. Hola, acá el que actúa en Un policía suelto en Beverly Hills, la 2. Bueno, en las demás también creo estoy. Eddie Murphy no, el otro, el alto. Al que le dicen Rosita y él dice, no me llamo Rosita, pila de veces. Ese claro que se presenta el que anda con uno de bigote medio pelado, perdón, que tiene algo de alopecia en la mitad de adelante de la cabeza. Ese. Que está de corbata todo el tiempo, porque también es detective. Pero sí, bueno, es el nombre. Y no probé el yampú. Pero les mando un beso. Uruguay. Ya, qué bueno. Qué lástima que no. Bueno,
Me pone muy feliz ver otro producto más. Hoy un vecino, cuando me vio salir de mi casa, me dice, ¿cómo crece esa empresa? Sí. Y la verdad que sí, le dije, sí. Soy una máquina a sacar cosas. Así que, bueno, de a poco tenemos crema, desodorante ambiente, las velas, el yambú. Y no me quiero olvidar de nadie, pero me estoy olvidando. Sí. Así que... ¿Sabes qué? El vermú de la ramita está fermentando ahí hace... Sí, también tengo un vermú, gracias por recordarlo. Tanta cosa tenés que te olvidás. Y no me acuerdo ahora qué más, me iba a ir a fijar, pero no. Muchos productos. Para toda la familia. Así que, bueno, para que me estoy fijando. La estoy haciendo así porque estoy estirando, porque me estoy fijando a ver si me olvidé de uno. Cintia, ¿qué era? Ah, un jabón de platos tengo también, unos huevos Pascua. Bueno, tengo pila de cosas. Así que bueno, les agradezco una vez más dejarme presentar mi producto. Espectacular. No tengo más nada escrito en el guión, así que quiere decir que terminé. Espectacular. Esto lo escribí hace como 3 días y... No, Chari. No, y esto viene desde Malvin con este. ¿Y la distribución? ¿Ya pensaste cómo vas a hacer la distribución? ¿Por qué? Sí, pero te hablé con... ¿Una promo de 16? Sí. Un flete. Tienes que pagar. Es como comprar una cómoda. Sí. Pero está armada. De roble. No tenés que mandar armada. No, eso sí. Así que está. Bueno, muchas gracias, como siempre. No, gracias a vos, Chari. Te mando un beso. Hacemos una, pero pequeñísima pausa y enseguida volvemos.